Que no, hombre, ya te lo diré. ¿Qué? Porque no se pasen los pájaros. No, si se pasan vamos con los perros, pero los pues estamos que los tienen a 40 metros. ¿Qué más tirar un pájaro? ¿20 metros? Ha caído. ¡Pájaro! Que se la mato. Ahí va, ahí va. Está loca, más hace eso. Mata, bueno, varón. Se tuerce, pues ya deja de puto otra vez. Mata la huevo, chacho. La bajita, puta, la bajita. ¿Hasta la otra? Bien. La otra por delante. Seis. Como con 20 días. Un bonito. ¡Ana! 8. No me he ido con nada, pude matar. Una que hemos fallado ahí los dos por dejártela a ti. Claro, pues es que no la hemos visto. No, yo sí la he visto, lo que pasa es que te la he dejado a ti. Mira, ahí te la he encontrado la perra, ya anda. Ahí está, ¿listo? ¿Qué ha hecho un trapo? Dame acá, dámela. ¿Has cogido la alta, Aarón? Sí. Bien. ¿Qué han puesto tomar? Que te iba a decir que ahora es el 14 ese. Sí, aquí es de allí. Venga, busca el luz. ¿Cuál? Aquí es de allí, me está por los muñecas. ¿Y cuánto han pasado por ahí? Ya busca. Pues yo no sé, ya han pasado una por alguna. Sí. Tres tienes, ¿no? Sí. Uf, te había tocado verte la sombra allí de Gonzalo donde estaba antes. Yo estaba perfectamente allí. Allí, he visto allí. Juanjo, ¿con qué escopeta estás cazando? ¿No la puedes enseñar? Sí, hombre, vida. Una repetidora. Que pato sitio con tres cartuchos es mejor que con dos. Ajá, ¿qué marca? Marochi. Ajá, fenomenal. ¿Y con qué polichón suele utilizar tú? Con el 3. ¿Polichón? 34 gramos de 7. Y 34 gramos del 7 es la munición que estás utilizando, ¿no? Dos sagas, pepino. Ajá. Vale, vale, fenomenal. Adrián, ¿con qué escopeta estás cazando? Es una Labrona de 76 de caño. Ajá. De Sporting. Agua de par plato y para. Estaba puesto fijo, muy buena. Ajá. ¿Con polichó, sin polichó, estrella los cañones? Tiene 3 y 2. 3 y 2. No son polichó fijos. Ajá, fenomenal. ¿Y con qué munición estás cazando? La munición es la misma que es. 34 de 7, don Saga. Ajá. Y bueno, ¿tú es que tienes preferencia por las escopetas? Yo siempre he empezado a tirar con superpuestas. Vamos, tengo otra de caño de 71 también normal, pero. Normalmente suelo utilizar esta para la caza y todo. Ajá, de 76. Y la prefiere a la repetidora, ¿no? La prefiere a la repetidora, sí. Estoy acostumbrado a ella y es lo mejor. Paloma, cobra. Ay, chavita, ven.
Ya. Vale. Para la nube, hombre, y salta aquí. Ahora. ¡Mal mío, eh! ¡Venga, cabrón! ¡Ariente! ¿Cómo cae? ¡Para, pájaro! ¡Fuera, eh! La perra del puesto. No he visto la perra. Ha visto la perra, está aquí la otra. ¡Ahora! ¡Ha rematado bien! Dos tiros para llevarla. La creencia cuida ahora para que aquí viene lo malear. ¡Vaya, Miguel! ¡Vente, palomo, ahí! ¡Vale, muy bien, ya! ¡Buena! ¡Adiós! ¡Uno, uno! De pronto se ha pitado, pues se fuera, ¿sabes? Mira, Juan. ¿Cómo está el tiro ese? De frente, de frente. ¡14! Está bien, pata de bicho. ¡Me cago en muerto! ¡Dame, pon! Ese es donde he caído, ahí cerquita, ya cogí yo. Ahí, abajo. Entre las esquinas, se ven, pom, porque se me entra la huevo. Y ahí como han entrado en el lobo. Muchas. Déjala, ahora ven, también. Coge el pañuelo. Vamos, vuelan. Ay, coge, vuelan. Hola, la gente que está aquí la limpia y animalito, no se nos quede, pero luego para repartir. Venga. Suelta esa, suéltala. Puerta, puerta. Puerta, puerta. Puerta, puerta. Muerta. Mira. ¿Eh? Ahí hay otra de esa encina de abajo. Pero vale. No estaba aquí. ¿Esa no? Sí. ¿Esa ahí? Sí. Después la cogemos. Vamos. Hola. Ya la hay. Sí, esa la va a dejar ahí. ¡Mira! Juan, ¿con qué escopeta estás cazando? ¿Nos la puedes enseñar? Sí. Una Beretta. Calibre 12. Beretta Outlander, calibre 12. Ajá.
¿Prefieres repetidora a paralela superpuesta? Sí, la repetidora AMO. ¿Por qué? Según tu criterio. Bueno, pues aparte de que son tres tiros, yo me hago mucho mejor a ella que las otras. Las otras que he tirado, pues la verdad es que depende para qué, ¿eh? Porque el conejo y eso es mejor la paralela. Pero para la repetidora a mí me gusta más. Fenomenal. ¿Y con qué polichón tienes puesto? Yo ahora tengo puesto dos estrellas, pues están midiendo la perdiz bastante alta y estamos tirando con dos estrellas. Fenomenal. ¿Y qué cartucho estás utilizando? Hoy estamos usando el 32 gramos JG. ¿De qué número de plomo? ¿Séptima? Siete, de séptima, de séptima. Para ti consideras que es un cartucho bueno para la perdiz, ¿no? Sí, la verdad es que está bien. Fenomenal. En el puesto que tú estabas, tiene huevo, ¿eh? Derecha, derecha, de frente, que te ¿Qué pone. coño? Si se ha chapeado ahí. Mira, Juan. Mira, déjame alguna, cabrón. Aquí, marica, aquí. ¡27! ¡Espera! ¡Tómate! Vale, no, no tiro a ningún lado. Madre, esa se me ha comido, chacho. Bueno, ¿qué? ¿Cómo han escapado estos? Cinco. ¿Y tú? Cuatro. Bueno, tampoco está nada más. ¿No? Juan Luis, ¿con qué escopeta estás cazando? Con un calibre 12. Una repetidora, calibre 12. ¿Y prefieres repetidora superpuesta o paralela? Sí, la prefiero, sobre todo para esto del ojeo. El tercero es muy importante. ¿Valoras tú mucho el tema de
el tercer disparo, del tercer cartucho. Sí, no lo suelo utilizar mucho, pero viene bien, de vez en cuando. Uh-huh. ¿Y con qué polichón está utilizando? El 3. 3 estrellas. ¿Y munición? ¿Qué 34 está usando? Séptima de 34. De 34, que consideras que para un ojeo va, funciona bien, ¿no? Uh-huh. Vale, fenomenal. Venga, perrita buena. Muy bien, Juli. Hola, guapa. Muy bien. Eso es. Muy guapa. Eso, muy bien. Muy bien, poquitona. Eso. ¿Ven? Un placer. ¡Cuidado! Ahí está. Muy bien. Ya. La deja pasar. Muy bien. Vete, Yoli. Qué vas, la está persiguiendo. Muy bien, Yoli. Muy bien. Muy bien, eso es. La sombrita. Otra sombra. Linda. El segundo mío, tío. Muy bien, Yoli. Qué lástima esas seis que han salido. Permiso, por otro lado. Cargo de luz. A ver, aquí viene una. Se va a volver loca, no va a saber cuál va a cobrar. ¡Venga, cobra! Muy bien. Cinco, ¿no? Sí. Una más que el otro. Esta por la otra. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido fenomenal. La calor nos ha estorbado un poquito, pero bueno. Más calor que la media de edad. Pero son perdices que parecen hasta de campo. ¿Cómo lo vuelve? Rápido y rasero. Bien. Vuelo bueno. Una palabra, cámara. Que si estaba mucho mejor el aspecto donde está marcado que no. Así que después la familia de detrás ha puesto y las ha caído. Ay, bueno, tío, pero ese hombre se ha puesto a 40 metros. ¿Qué me quieren matar o qué? De aquí ahí. ¿Qué haces tú luego después de la comida? Cuando ustedes comen. Ahora mismo. Ahora mismo. Aarón, enséñame la cámara. Sepárala. ¿Cómo la has separado antes? Enséñame la cámara. El perro. Ha cogido la cámara allí. Unos 400 perillas han podido matar así. Yo creo que han pasado de 500. Las chiquillas están buenas. Hasta el día, muy bien. Hasta el día, bien. Ahora cuando vengan la gente y veamos a los perillas, ahora. Mira qué cara de cansado tiene todo el mundo. Se pega, tío, están reventaditos. Bueno, José, balance final de la cacería. ¿Cómo la valora? Hombre, pues la valoramos muy satisfactoriamente porque he pegado muchos tiros. He matado
48 perdices. Está dentro de lo que cabe de lo normalito, ¿qué? Vale. Aquí con mi amigo Juan, que ha sido el que lo ha organizado. Y siempre cantando con él. Yo creo que de lo normalito para arriba, porque la media está bastante más baja. Va siendo de campeón para arriba. La calidad de las perdices, muy buena. Lo que pasa, se han comportado bastante bien. Hace mucha calor, quieras que no, la calor pues disminuye el vuelo de la perdiz, pero eran perdiz bravas y era complicado de bajarla. Vale. ¿Cuál dificultades que tiene la organización de una cacería de este tipo? ¿Cuáles son los peores problemas a los que te enfrentas? Muchos días sin dormir porque todo salga bien, la comida, el procurar que los pájaros vengan en las mejores condiciones, el procurar que los asistentes estén lo mejor posible, son muchas complicaciones. Los puestos, todo. Que no haya incidentes en la cacería y ya está. Y que disfruten los puestos es la mayor satisfacción. Fenomenal. Pues que como mínimo todas como estas. Eso, ¿vale? Muchas gracias. De ahí para arriba.